間違いあるまい。 こんなところに、あの嵐の中、無事でおったとは。<笑>笑っておる。ん？もしや、この子は。ああ、よしよし。一人で心細かったじゃろ。もう心配いらんぞ。<笑> ありがとね。 大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってば本当ドジだよね。 ついにあの岩を登る日が来たんだ。 あんな高い場所、私に登れるかな。 ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ、行こう。
por fin, bienvenido querido compañero, lo lamento no haber podido ajustar el audio antes. No sé si yo soy un poco lerdo, puede ser, pero no encontré la forma en este juego, que bueno, este está en el Game Pass. No sé si eso afecta o no, pero el hecho es que las opciones de sonido están asociadas a tu archivo de guardado. Entonces, la única manera de bajar el sonido era iniciar una aventura y no me quería perder la introducción como para empezar más o menos dándole un sentido a la historia. Pues si partís desde aquí como que te perdís toda la introducción, pues weón, que es la parte importante de los primeros minutos. Así que decidí, bueno, dejarlo, te revientan los tímpanos, este juego no tiene ningún miedo en reventar los tímpanos. Pero ahora ya, cuando por fin nos ceden el control, podemos arreglarlo. Hueá rara, sí, y de hecho cuando parto de nuevo un juego, también la fanfarra inicial sale a todo dar, te hace recagar, y luego cuando cargas la partida y se carga tu registro de aventura, ya se actualiza el hecho de bajar el sonido, así que bueno, es rara la hueá, pero así es. En fin, estamos aquí y vamos a estar jugando un ratito Dragon Quest. Yo la verdad lo jugué un rato, no les voy a mentir, no mucho, al menos esta primera parte que sirve como tutorial. Así que ahí voy un poquito ya, un poquito avisado. La verdad, oye, es harto bonito, weón. Harto bonito. Y tiene ese modo 2D, como si fuera más retro. Pero siento que la gran gracia estaría en jugarlo 3D, pues, weón. No sé, bueno, gustos de cada uno. No sé por qué no me dejó poner Juancho como nombre, weá rara. ¿Significará algo? Bueno, y estos dos tienen que llegar a la cima de allá, a la Yuya. Y eso porque esta es una ceremonia para que se vuelvan adultos. Eso yo cuando lo vi, la primera vez cuando lo probé el juego y me pasé esa parte, dije, yo creo que la ceremonia es otra. Quizás allá arriba, pero me parece sospechoso. Pero no va por ahí, por esos lares. Así que vamos a aprovechar aquí de conversar un poquito. Me acuerdo como si fuera ayer cuando de pequeños andaba de allá para acá haciendo diabluras. ¿Cómo pasa el tiempo? Ten cuidado por donde pisa, no tienes por qué seguir el camino trillado. Hay atajos donde te esperan las cosas más emocionantes. Mira, el buen tip. Así que ha llegado el momento de repichar por el piñón, ¿eh? Ten cuidado de no resbalarte. Hasta lo hondo y un buen paseo. Descuida, Kono, no te dejará caer nunca. ¿Qué harías tú sin él? Muy bien, Kono, ya has oído a la moza. Más te vale que vuelvas sana y salva. El chipeo. Los símbolos que hay en la ladera del piñón representan al espíritu de la tierra. El espíritu siempre ha velado por la gente de Peñalabria. La ceremonia mayoría de edad es una de las maneras en las que le expresamos nuestra gratitud por ser nuestro protector. Mira, un poquito de contexto y esa weá me la había saltado porque no me metí a hacer las conversaciones cuando lo probé. Claramente, para no spoilear, ¿me puedo saltar? Sí, puedo saltar. Así que lo probé muy, muy por encimita. Pareciera ser bastante clásico. Todos hemos pasado por eso, todos hemos subido al peñón. Me acuerdo como si fuera ayer. Pero no puedo deciros lo que descubrí ahí arriba, no es algo que... No, eso es algo que tendréis que averiguar vosotros solitos. Ya sabes que el alcalde y tu madre están esperando para despedirte en lo alto. No lo hagas esperar, Zagal. Ah, y recuerda que si alguna vez necesitas un consejo, no sabes qué hacer, puedes charlar con la gente que tenga encima de la cabeza esta cosa rosa tan bonita como yo. Pulsa X y mira el mapa, así nos encontrarás. Mientras mira el mapa, utiliza R para cambiar la dirección en la que estás mirando. Es un truco más de útil. Bueno, Peñalabria está cerrado y tenemos que ir al peñón de Peñalabria, así que... Nada por acá. Creo que nunca os he visto separados, siempre juntos. ¿Qué mayores estáis? Oigo campanas de bodas, jeje, mira, la viejita al tiro tirando la indirecta, bien directa. Abuela, por favor. Ay, deja que se divierta esta vieja. Tú, Kono, cuida bien de mi nieta, ¿me oyes? Pero no está nada mal. No está nada mal para haber empezado. Y mayoría de weas raras en juegos japoneses, así que hay que valorarlo eso. Buena suerte, cortito. Nada por acá, nada por allá. Tú, ojalá fuera mayor como vosotros. Yo quiero subir el piñón. Ya serás. Pagarás impuestos, trabajarás. No te preocupes. Ámbar, mírate, Kono, mi niño todo crecido. Cuida bien de Gema, ¿me oyes? Y pensar que habéis sido inseparables desde que erais pequeño. Mira, ahora vas a subir al peñón juntos. Así en algún momento te pierdes, sigue Aruna. Esa perra sabe más que todos nosotros juntos. Venga, vete y ya, Zagal. Estoy segura de que os irá bien. Yo me encargo de preparar una cena riquísima para cuando volváis. Dolomito. Kono, veros a ti y a mi querida Gema preparados para vuestro gran día me enorgullece más que todas las cosas. No solo como alcalde, sino también como abuelo.
No sois unas criaturas, ya sois mayores. Eso significa que tenéis que subir al peñón y dar las gracias. Bien, ya es hora que tiréis para arriba. Subid al monte, alabad al espíritu de la tierra. Luego bajáis y nos contáis qué tal las vistas. Y si en algún momento no sabéis qué hacer, pulsa y selecciona charla con grupo. Gima podría tener algunos consejos para ti. ¿Qué es esto? ¿Charla con grupo? Por fin nos toca pasar la ceremonia. Vamos a ser adultos. Parece que Aruna está tan emocionada como nosotros. Venga, pongámonos en marcha. No es plan de que llegue a la cima antes que nosotros. De hecho, esto tiene otras. Este es charla con grupo, miscelánea. Tiene magia, equipo, atributos, objetos, ya. Bonitas las vistas de cualquier manera. Bien lograditas, fíjate. ¿Usted quién es? El camino que os espera será a veces escarpado, pero no temáis, hijos míos. El espíritu de la tierra velará por vosotros. Que vuestro ascenso aprenda de lo afortunado que somos por vivir en un entorno tan hermoso. Rezaremos para que regreséis incólumes a nosotros. Ay, madre, mira qué hermosura de vistas. Cada vez que encuentro un lugar con unas vistas tan bonitas como estas, tómate un rato para pararte a admirar las maravillas de la naturaleza. A mí siempre me hace bien. ¡Ah, mira! Hablando de weá. Allá se ven, en esas ruinas de allá, justo derechito ahí donde está la cabeza del Trunks, ahí se ven unos bichejos, weón, así que se puede llegar hasta allá. Ahí abajo hay otro también, ahí, no sé si se ve, lo ven, está saltando, unas weas azules saltando. Son enemigos que salen más adelante. Ay, madre, ¿dónde se habrá metido esta criatura ahora? Espero que no se le haya ocurrido subir al piñón él solo, no será tan tonto. Ay, esta criatura me va a matar. ¿Verdad que podía correr con este? Algo me acuerdo. No mucho, pero algo me acuerdo. Warera Ishi no Tami, Daichi no Seirei to tomo ni ari ka. おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。Tiene razón, tiene razón. でも、あなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてたもん。それじゃ、行きましょ。ん?魔物?こっちに来るわ。Eso no son nada para nosotros, un grupo de limos. A ver, aquí hay algo que me llamaba la atención. Porque, claro, tú tienes táctica, que es para dar órdenes, supongo, los hueones, pero no tengo nada por ahora. Luchar, donde comienza la fase de ataque. Y yo me puedo mover, si te fijas. Pero no tiene, no sé si tiene un efecto moverse, porque mi ataque sigue siendo por turno. O sea, yo me puedo colocar acá y decir que le quiero pegar el tunazo al Limosé. Mira, el perrito ahí se echó uno. Gema no hace ni una hueá. Pégale al B, eso. Limo ha quedado paralizado. Otro fuera. Seis de experiencia, seis moneditas de oro, un limo deja caer un cofre. ¿Planta medicinal? ¡Ah! ¡Pikkuri shita! ¡Anata to Ruki no okage de tasukatta wa! ¡Chiisana mamono datta kara, un ga yokatta wa ne! ¿Cómo chuchi iba a subir si es que no teníamos el mismo día de cumpleaños, weón? ¿Cómo iba a subir sola si no sabe pelear? ¿Ne, shitteru? ¡Kami no iwa no chōjō e iku ni wa dōkutsu o nukete ikanai to dame nano yo!
さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、あなたが一緒だし、へっちゃらだわ。Ya, vamos a echar un vistacito que hay por acá. Ah, entonces no hay monstruos normalmente. Salieron ahora, justo a huevear. Aquí me acuerdo que había algo. Este es como el mismo símbolo, la wea, el espíritu de la tierra. Tapadera, equipo. Tenemos espada de peñalabria. Tapadera que me da un poquito de defensa, la verdad. El resto no tenemos nada de nada. Aquí los equipos aparecen solo en combate cuando estamos moviéndonos. Por lo que he visto, no cambia el modelo del monito. Así que, ¿qué hay acá? A ver. Peñalabria, peñón de peñalabria. Nada por acá, nada por acá. Mira, unas caídas de agua. Bastante bonito, weón. Bastante bonito. Mira, por aquí no me había metido, weón. Ni me había fijado en esto. Yo había pasado cagando la primera vez. Planta medicinal. De ahí no podemos bajar, así que era solo esto. Wow, wow. Más monstruos, pero creo que todavía no te han visto. Deberías acercarte a ellos con sigilo y sorprenderlos. Acércate lo suficiente a un monstruo y aparecerá una pequeña flecha naranja sobre él. Pulsa y le darás un golpe con el arma, lo que hará descender sus PV antes incluso que comience el combate. Y si lanza un ataque preventivo contra ese limo de ahí. Bueno, eso también es bastante clásico. ¡Oh, guanchoteado! ¡Kiotsukete! ¡Sono choshi! ¡Kuwakatta! Puntitos de experiencia. Más limos. Ahora hay que reconocer que son bastante tiernos para ser monstruos en la wea, pero bueno. Como no sé mucho de monstruo, weón, de Dragon Quest, no opino. Oh, ¡cuidado! ¡Perro, weón! ¡Hizo pico! ¡Yatta, ne! ¿A dónde iba de mierda? Pobre perro, está tanqueándose todo el daño, weón. ¡Sugoi! Nivel 2, por fin, tenemos PM ahora, puntos de magia. El resto todo sube un poquitito y un nuevo conjuro. Mini ataque ígneo. Limo gota, ¿qué chucha es eso? Ver detalles. Botín de monstruo. Ah, parece que se vende nomás. ¡Hat!
un puentecito. Wow, wow, nos vamos por allá nomás. Dos limogotas, ven para acá. Conjuros. Probemos el mini ataque ignea. Oye, hay otro ahí. Oye, pero están siendo guanchoteados los pobres limos, weón. Vemos aquí alguna pictografía, ¿no?, en las paredes. Me pregunto si eso lo hizo el pueblo. Yo creo que sí, pues bueno, el antepasado. Y eso... ¿Qué chucha es? Agudrejas. Ay, no tengo PM, la cagué. Bueno. Uno menos. ¿Genki desu? Ampolla mágica ya nos regenera el lemaná. ¡Yatta! ¡Yatta, ne! Siento como que falta la música, la fanfarria, weón. A ver. No sé por qué ese no es. Banda sonora sinfónica, sintetizar, producción de escenas automáticas. No, está bien. Siento que falta la fanfarria cuando derrotáis a un grupito de bichos, weón. Haruna dice que es por allá, vamos a explorar un poquito, eso sí. La vieja técnica de romper cuanta weá pilláis. 5 moneditas de oro, no podemos ir al agua. Mira, ahí están los que pillamos, los agujadrejas están por ahí. Habrán sido ellos los que pueblan esta cueva, pero se supone que no, pues se supone que no hay monstruo originalmente en esto, que es como el camino lo complicado. Mineral, wow, wow, por acá, un bichito. Toma, mierda. Estamos sin... Ah, no, iba a decir estamos sin PM, pero estamos con PM. No, bueno, es suficiente. Más acá. Nada por acá. Pedro. Todos con nombre raro y él se llama Pedro. Neblumos. No muy impresionado por los bichos de momento. Pero pasé los básicos, bueno. Y me lo tanqueó. Oh, me están haciendo pico, weón. ¿Genki desu? ¡Hot!
Ya, uno menos. Le llegó al perro. Se llegó a cagar con el ladrillo del perro, así que vamos a hacerlo. Mini ataque ígneo. ¡40 puntos de experiencia! Llegamos al nivel 3, no aprendimos nada. Sube el encanto, mira, tenemos... No me había fijado. Fuerza, resistencia, agilidad, pericia, fuerza mágica, terapeucidad y encanto. Vaya Dios a saber qué es eso. ¡Gomenne! ¡Sakimawariste manecha o dorokaseo to omottanda! ¡Demo, mamono ni osuarete! Harto lejos llegaste, pues weón. Nosotros igual nos costó avanzar, sobre todo las gotas esas que andaban dando vuelta. Harto lejos llegó. ¡Sí! ¡No! ¡El perro, weón! ¡Arigatone! ¡El perro me está ayudando! Rama rosa. ¿Para qué servirá esa weá? Objetos. Detalles. Precio de compra y precio de venta. Pareciera ser un material nomás. Monstruos tan terroríficos. Y lo has despachado sin inmutarte siquiera. Caray, cono, me deja no nadada. En fin, tratemos de ceñirnos lo más posible al camino, ¿de acuerdo? A ver si vemos algún cartel. No vayamos a dar un paso en falso y tener una caída. Perro, weón, me dolió la pérdida del perro. Solo queda trepar por la hiedra y casi habrás llegado. Agárrate bien. Nótese que los monitos que están ahora parecen un pájaro culiado gigante. Esos no estaban. Antes como que aparecían las agujadrejas y aparecían otras weas como un árbol. Y ahora aparece... Eso es un pollo, weón. O un árbol. O podría ser una wea con alas y dos manos. No te alejes de los salientes y no permitas que los nervios te traicionen. Está claro que venía jefe. Da first jefe. Es un pájaro, pues. Puta, que se llega a cagar, weón, levántala rápido y
no puede pesar más de 60 kilos, bueno, ni cagando. ¿Cómo chucha se demora tanto en subirla? Eso pico. ¿Tascattaのね?私たち。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。 その技は一体。 あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。 いっぱい助けてもらったわね。 やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。 さ、早いとこお祈りを済ませましょう。 我ら医師の民、 大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らを。キョリート。うわあ、すごい。 世界ってこんなに広かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。 それじゃ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。Puta, igual un poco anticlimático que no haya pelea de jefe, weón. Pero bueno. Hizo cagar al pobre pájaro, lo tiró a la chucha. En fin. No hay nada por aquí, pareciera que no. Nos vamos. Ahí está el perrito, weón. Aruna, wow, wow. Gracias por traer a Pedro sano y salvo, Aruna. Buena chica, sabía que lo conseguirías. Agradecimientos por aquí, agradecimientos por allá, agradecimientos varios. Estarán todos muertos de ganas de enterarse cómo os ha ido. No los tengáis esperando, ¿me oyes? Cuando el rayo alcanzó el peñón, debo confesar que temí por vosotros, pero parece que habéis escapado sanos y salvos. Alabado sea el espíritu de la tierra que vela por todos nosotros. Qué bien, has vuelto, has vuelto. Tu madre me ha dicho que te diga que en casa está cocinando algo muy rico. Hey. Qué miedo me ha dado ese relámpago. Ha brillado el cielo y se ha oído una explosión. ¡Boom! Los comentarios no son los más profundos, pero bueno. ¡Tadaima, oji-chan! ¡Oh! ¡Tarito, bujini, kaite kite, nani yori ya! 神の岩に雷が落ちたから怪我をしてないかみんなで心配しておったわい。Resumido. そのようなことがあった。
ったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし、大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのか、わしに教えてくれるかな。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。うん、この世界ロトゼタシアがいかに広大かを石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さてそろそろ村に戻るとするかの。お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。ああよかったわ。安心したわ。二人も一人前だな。私たちも行きましょう。Puta, no alcancé a leer un carajo. Decía la wea. Bien bonito se ve, wea. Bien, bien bonito. A ver, ceremonia de iniciación otorgado por llegar a lo alto del peñón de Peñalabria y completar el rito de paso que marca la entrada a la edad adulta. Peñalabria. Y bueno, compañeros, yo creo que para hacer el primer video, como unas primeras impresiones. Es bonito, pero claro, en esta primera parte poco se puede apreciar porque es muy muy básico, parte como varios JRPG, no todos parten a full con el acelerador a fondo, sino que parte suavecito, un combate contra unos monstruos realmente simple, más allá de atacar y que no podéis perder porque te está curando gema constantemente y te está dando maná, o sea, no hay ninguna dificultad ni tampoco hay jefe al principio, me pregunto si habrá un jefe pronto, pero yo creo que por ahora... Como primera parte está bien, o sea, si ya te atrae visualmente y te atrae un poquito este tipo de historia, sí o sí tenía una suerte. Mira, ya veo un objeto, weón, ahí arriba la chucha. Dice a los padres, el peñón no es seguro para los niños, por favor no les permitan jugar ahí. Al menos se disparan. Así que obviamente vamos a seguir con esta aventura en el próximo video. Cuídense, que les vaya muy bonito. Adiós.